Hello everyone. Hola a todos. Mi nombre es Tania Puente y voy a ser la anfitriona de este panel llamado Paisajes Colaborativos. Conmigo en esta conversación están Magdalena Molinari, Erin G., Victoria Papagni y Toby Bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Quisiera comenzar contándoles un poquito de cada uno y más tarde cada dúo va a tener un poco de tiempo para compartir sus proyectos. Entonces, Magdalena y Erin están trabajando juntas en un trabajo llamado Sensitive Superpositions, apoyado por el British Council. Y Victoria y Toby compartieron una residencia virtual, donde desarrollaron una pieza audiovisual, Parasite Selfie, que pueden ver en la parte de exhibición de nuestro festival. El objetivo principal es promover un diálogo en el que Victoria, Toby, Maggie y Erin puedan compartir con nosotros las experiencias de trabajar con ellos, las diferencias culturales que pueden haber enfrentado en estos intercambios y qué tipo de sensibilidades pueden haber compartido para nutrir su proyecto, una manera de llevar adelante un paisaje colaborativo. Entonces, aparte de la obvia referencia a la distancia física, queremos saber cómo está este proceso colaborativo formó lazos en estos tiempos virtuales. Quisiera pedirle a Maggie y a Erin si pueden, por favor, compartir con nosotros el proyecto en el que están trabajando. Tienen más o menos 8 minutos y luego voy a presentar al otro dúo. Entonces, tenemos aquí a Erin G., que es una artista canadiense y compositora inspirada por la sensualidad crítica, el placer, el afecto, la háptica y la presencia en arquitecturas digitales. Su trabajo en composiciones musicales con ASMR, realidad virtual y la óptica, la llevó al Festival Amutec, a la Bienal de Toronto, al Electra Festival, al File Festival, a Ars Electrónica, el Museo de Art Contemporain de Montreal. Y Magdalena es arquitecta y artista visual argentina, combinando electrónica, programación, luz, color y video. Sus trabajos exploran la relación entre sistemas de control y dispositivos espaciales y materiales para crear instalaciones lumínicas recorribles, generando experiencias de visualidad pura, omitiendo la identificación o asociaciones. Su trabajo se mostró en muchos lugares de Argentina e internacionales, entre ellos el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, también en Sporable Artists Run Center en Quebec, y también participó en festivales como Sonar y Mutec. Entonces, gracias Erin y Magdalena por estar acá hoy. Thank you for inviting. Muchas gracias por invitarnos. ¿Comienzo? Bien, sí, claro. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Okay, now you can see my screen. Okay, ahora la pueden ver. Sensitive superpositions. Is it sensitive superpositions? Bueno, con Erin lo que acordamos hacer, porque nuestra colaboración está comenzando, vamos a contarles un poco de algunas ideas que teníamos antes de empezar el proyecto. Y después contarles qué herramientas estamos usando, cómo estamos trabajando juntas y luego cuáles son nuestras ideas para el futuro. Entonces, eso es como un poco lo que vamos a presentar. Entonces, primero, algo que Tania ya dijo, es que este proyecto es parte del Amplify, de la iniciativa de Amplify, que es como una iniciativa de todos estos grupos e instituciones que promueven el arte digital y artistas que se identifican como mujer. Entonces, es una iniciativa muy, muy linda.
en la que estamos trabajando, y estamos trabajando dentro de este fondo. Creo que es importante decir que una condición para el fondo era trabajar con alguien de otro país, ¿sabes? No se podía trabajar con alguien del país propio, sino que había que hacerlo con alguien internacional, que es algo muy lindo dentro de este contexto, forzarnos a trabajar en conjunto a la distancia. Entonces, Erin, si quieres continuar. Bueno, creo que podemos más que nada hablar de nuestro enfoque al principio, de cómo comenzó nuestra colaboración. Algo que encuentro como muy único de trabajar con Maggie es que desde el comienzo fue muy claro de que deberíamos, como que estábamos compartiendo un Google Doc de una manera muy específica de nuestra investigación, que era como que estábamos compartiendo nuestro shared consciousness, nuestra conciencia compartida, como que se sentía así, y es importante tomar ese enfoque porque trabajando con materiales de física cuántica, que puede ser muy frío y científico, pero nosotros estábamos trabajando en eso de una manera como poética y como compartiendo esa conciencia, que es lo que hace nuestra colaboración sea más como significativa, porque no es un proyecto solamente de física cuántica, sino de que qué significa para que haya, o sea, el hecho de que haya una conciencia compartida y qué materialidad tiene eso y qué rol juega la tecnología para que esto suceda. Entonces es interesante tener esta colaboración. Tuvimos reuniones, no solo hablar a través de Google. Es más como una superposición que un collage. Es muy poético. Creo que lo que más estamos buscando, lo que más estamos buscando es poner nuestras sensibilidades juntas. Entonces la física cuántica se convierte en nuestro punto de encuentro. Nos interesan las oscilaciones. Entonces podemos como encontrarnos y desencontrarnos, pero nuestro objetivo final es como la superposición. Creo que hacen la próxima diapositiva. Me acabo de dar cuenta que hice esto de atrás para adelante. Este es como mi background, de aquí vengo. Esto es una composición que estoy desarrollando, que es la ASMR retrónica. Son como unos sonidos, susurros así fisiológicamente inspirados. Y bueno, y música electroacústica, que es, escuchemos un poquito eso. Welcome. Thank you for joining this experiment in wave reforming mind technology. Do not mistake your confusion or your doubt for panic. You're gonna have to buy into this a little. Just give me your focus and attention and listen. I'll make it all make sense. Breathe in, breathe out. There, just enjoy the sound of my voice, the material of it. I think you're ready now. We're going to be feeling one another without touch today. Or rather, my voice is going to be touching you, or our voices will be touching one another. Imagine we share the same voice. Focus on feeling the sound of my voice. Can you feel it? Focus on the sound. So you can see that it's like a combination of like really. Entonces pueden ver que es una combinación entre esos sonidos electroacústicos con un poco de locura electrónica. Okay. Continúo, Erin.
Sí, suficiente. Bueno, entonces ahora, no sé, quiero mostrar algo, pero para mí es importante decir que para mí esto es un desafío porque siempre trabajo con dispositivos físicos como instalaciones con luz lumínicas. Y desde la pandemia empecé a, bueno, ya era un deseo que venía teniendo antes, pero todo el tema de del COVID me hizo dar cuenta que quería tomarme en serio trabajar de manera digital. Yo trabajo con programación y coding y uso herramientas digitales, pero las cosas que termino mostrando siempre son físicas. Entonces con este trabajo estoy empezando a trabajar en una manera virtual y eso es algo que para mí es nuevo, entonces un poquito difícil, pero también muy interesante. Entonces yo quería mostrar mi último proyecto antes de este, que tiene muchos elementos con los que también sigo trabajando. Entonces es como construir algo como un modelo de lo que son las luces del cielo. Entonces voy a mostrarles un pequeño video y contarles, porque la música en este caso no es muy importante. Entonces hice esta instalación que ahora está en un centro cultural. Nadie lo puede ver, pero está ahí. Voy a subir la calidad. Disculpen. Y creo que es 70 luces que replican la luz del cielo. Entonces hice como un simulador de colores que traduje en luces físicas. Y este es el resultado. Pero para trabajar en ese proyecto, trabajé con modeling en 3D, con modelado en 3D y programas para encontrar distintas opciones para la forma final. Entonces, quiero trabajar en proyectos más orgánicos usando el hecho de que en el arte digital uno puede hacer que las cosas cambien de forma en tiempo real. Y eso me resulta muy interesante. Sobre todo en este tipo de proyectos, cuando se tienen muchas posibilidades diferentes y formas posibles distintas. Creo que eso es suficiente para contarles un poquito de esto. Buenísimo. Podemos averiguar más en nuestra conversación. No terminé. No sé si tenemos más tiempo. Un minuto. Oh, solo un minuto. Bueno, vamos. Podemos darle dos, seguro. Okay. Entonces, lo próximo de lo que yo quería contarles, quizás Erin lo puede contar un poco mejor en inglés que yo. Bueno, la cosa es que yo lo hice al revés. Se suponía que yo tenía que hacer esto y ya lo hice, así que podemos como saltearnoslo. Okay. Entonces, una sola cosa más que les queríamos mostrar, algo que Erin ya dijo, pero quizás no lo vimos, entonces está bueno repetirlo. Y es que estamos trabajando con dos herramientas distintas. Una es un documento compartido en el que escribimos cosas. Quería mostrarles un poquito de lo que estamos haciendo. Entonces empezamos a escribir y al principio como empezábamos a tener como un código de color. Pero después el color se cambiaba cada vez que tenía distintos tipo estados. Entonces nos dimos cuenta que no era importante quién escribía qué, porque después de un tiempo empezamos a leerlo como desde el principio y era muy interesante cómo se creó una conversación, como una conversación que uno tiene en su cabeza que se convirtió en lo que llamó en una conciencia compartida. Entonces ahora cada vez que tenemos una idea o pensamos en algo, escribimos cosas nuevas. Así que bueno, es como una conciencia compartida. Después, la otra herramienta estamos creando
un entorno de Unity. Yo soy medio nueva en Unity y Unity no es nueva, entonces me está ayudando un montón con eso. Pero me está encantando, me encanta. No sé, estamos trabajando, tratando de embeber algo de Rhino y Grasshopper, estos otros programas que utilizo para generar geometrías, pero también tratando de mantenerlo simple, trabajando con luz y movimiento. Estos movimientos oscilantes son como la clave, son como lo más importante de cómo es que estamos trabajando con las formas. Y bueno, estos son nuestras dos herramientas principales. Y es solo para terminar. No sé, Erin, si quieres decir algo de esto. Solo puedes decirlo en nuestra voz ASMR. Nuestra conciencia compartida es un material al que le damos forma y que expresamos a medida que el espacio virtual resuena. Sí, creo que una cosa que queríamos decir, que discutimos de tu pregunta, Tania, de cómo son, la pregunta que nos hiciste antes sobre cuáles son los pros y los cons de esta manera de colaborar. Y cuando dices esta manera, nosotros interpretamos no solo trabajar con otros, sino a la distancia. Entonces, hay dos partes de esa pregunta. Entonces, para mí, como que, bueno, estamos de acuerdo en el que toma sensibilidad, paciencia e imaginación. La sensibilidad porque hay que estar dispuesto a poder conectar con el otro. Paciencia porque no es tan fácil conectar a veces, ¿sabes? Tienes que ser paciente. Y después imaginación porque como no estamos en el mismo lugar, hay algunos factores de la otra persona, de trabajar con la otra persona que se nos escapan. Y que también extrañemos como oler a la otra persona o tocarla. Entonces, tenés que tener un poco de imaginación. Y también, Erin, ¿quieres decir algo más? No. Tengo una pregunta. Es claro que nuestra presentación es un poquito larga. ¿Deberíamos cortarla? No, no, está bien. Vamos a continuar y después las vamos a abordar todas las preguntas en el diálogo. Ok, perfecto. Está muy bien. Estamos bárbaros. Muchas gracias, chicas. Eso es muy interesante. Y estoy bastante segura de que una vez que empecemos a revisar a lo que la obra de Vicky y Toby, vamos a encontrar algunas similaridades, pero a la vez otros elementos diferentes que sucedieron en ese proyecto. Ahora voy a presentar a Victoria Papani. Victoria Papani es una artista argentina intransdisciplinar trabajando con nuevos medios y cultura digital post-internet. Trabaja con formatos establecidos con el video, esculturas 3D y estuvieron en el Centro Cultural San Martín y Museo de la Cárcova. También en festivales internacionales como el Wrong Digital Arts Biennial y Reconnect Festival. Y Victoria ganó, obtuvo el segundo lugar en el 108 Salón Nacional de Artes Visuales. Y Toby creció en Teatro de Tiro en Suiza, trabaja en el campo de la performance, la música y el teatro. La obra de Toby está siempre en el borde entre el arte, el activismo y la política. Toby estudió guitarra clásica y actuación y dejó la universidad en pos de crear proyectos de arte de performance como Baustel.org y Pristine Monaco en Kosovo y Serbia. Toby realizó obras en Hong Kong, China, Burkina Faso, Kosovo, Italia y Serbia. Y Toby se enamoró de una cucaracha en la terraza de un rascacielos durante las protestas en Hong Kong. Y desde entonces trabaja con bichos. Victoria y Toby colaboraron recientemente en el Festival Reconnect, que es la residencia virtual, y van a hablar de Parasite Selfie, el trabajo que produjeron juntos. Así que gracias, Victoria y Toby, por estar aquí. Gracias por invitarnos.
Ahora voy a compartir mi pantalla y les vamos a mostrar un trailer de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste, de hecho, en diferentes producciones, pero la producción con la que estamos participando en el Festival Plus Code es la producción audiovisual. Entonces, ahora vamos a ver un trailer. Bueno, este es nuestro breve trailer. El video tiene en realidad una duración de 7 minutos. Los invitamos a que lo vean completo en el sitio web del Festival Plus Code. Para empezar, puedo decir que esta fue una colaboración más amplia que solamente entre Toby y yo. Trabajamos mediante una colaboración interespecie con las cucarachas que tiene Toby. Toby cría cucarachas desde que las conoció en China. También colaboramos con objetos, estos objetos tecnológicos que de hecho son avatares. Avatares de mí misma. Trabajo con selfies. Selfies 3D que subo a un software e imprimo. De hecho, para este proyecto en particular las imprimimos en Zurich. Pero también tengo esculturas 3D mías aquí en Argentina. Realicé otras obras con ellas. Y funcionan un poco como una representación de mí misma allí en Zurich. Creo que mi presencia cyborg, con las cucarachas y con Toby en cuanto performer, es muy descriptiva de nuestra relación y de nuestro proceso de colaboración. Entonces, realizamos esta trilogía, tipo esta trilogía horizontal de estos personajes en el video, de selfie sobre selfie, impresas sobre biomateriales, porque así sería más cómodo para las cucarachas, para el cuerpo de Toby y las cucarachas. Entonces están como interactuando y se influyen recíprocamente y moldean nuestra subjetividad. Toby, quizás quieras continuar. ¿Cómo?
¿Qué más puedo decir? No estoy seguro de qué pueda decir, pero fue un proceso muy bonito que empezamos en enero y tuvimos, de alguna manera, lo primero que hicimos fue escribirnos cartas. Pareciera que sea la mejor manera de conocer a alguien que está tan lejos. Puede ser incluso que escribirnos cartas haya sido mejor que empezar hablando por Zoom, porque de alguna manera sigue siendo una experiencia muy íntima. Yo escribí las cartas a mano porque, bueno, es lo que hago y porque soy viejo. Y Victoria me escribió por email. Así fue como empezamos. Y luego hicimos performances en Bulgaria, porque iba como bien, diría. No tenemos que pensar mucho, solo hablamos. Es medio raro. No tenemos que discutir mucho sobre las cosas. Simplemente las probamos y de alguna manera funcionan. Y entonces hicimos el show en Bulgaria, hicimos una prueba allá y aquí en Zurich, en el estudio de arte de uñas. Siempre hay una exhibición porque vivo con bichitos y ahora viven dentro de la cabeza de Victoria. Sí, ahí está la instalación. Quizás la podés mostrar un poquito. A ver, dale. Tenemos una instalación en el salón de uñas. Y de hecho, la mano que está en el video la hizo el artista de uñas del salón. Digo, él hizo las uñas. Quizás me puedo mover, la conexión aguanta. Ok, déjenme hacerles un tour de Zurich. Aquí está el estudio. Aquí algunas imágenes. Aquí hacen las uñas. Y aquí abajo es donde ahora viven las cucarachas. Y es la instalación de la cabeza de Victoria. Tu cabeza es un hogar ahora, Victoria. Sí, el hogar de una cucaracha. Bueno, de hecho, nuestra dinámica es muy colaborativa. Digo, yo en mi trabajo particular hago lo mismo y Toby también. Entonces, trabajamos con un equipo enorme. Digo, en el trailer no pueden ver los créditos, pero en el video original están. Y trabajamos con el artista del salón de uñas, con un músico, con un técnico de sonido profesional de cine, un camarógrafo. De verdad, movimos mucha gente para nuestro proyecto y creo que es parte de nuestra dinámica, con un equipo muy colaborativo. Y de alguna manera no sé muy bien de qué hablar, pero muchas veces el formato era siempre cuestionar cómo hacer con lo digital y medio que no siento como si no nos hubiéramos conocido en persona. Se sintió porque tuvimos tantas charlas largas y también trabajamos tanto juntos y el estrés, la producción o estas charlas largas e íntimas. Así que si pienso en el trabajo, no siento eso. Digo, a través de Zoom y escribirnos y tener distintos proyectos en el espacio físico, aunque nunca viniste y tuve que aprender a imprimir en 3D, no se sintió como si no nos hubiésemos conocido o si hubiéramos perdido. Me vino a la mente cuando mencionaste que extrañabas el contacto y la sensación y es cierto, tratamos de hacer de todo para que de alguna manera, finalmente, pudiéramos conocernos en un espacio juntos, pero extrañamente no es que
si pienso en el proceso, no es distinto a si hubiéramos trabajado en el mismo lugar. Me parece muy interesante lo que decís, Toby, porque puede que este sea el puente más fuerte que conecta a estos dos proyectos. Hay algo en trabajar a la distancia que hace que ustedes, bueno, a los cuatro, piensen en los sentidos y cómo conectar con el otro. Y los dos proyectos trabajan con el cuerpo de distintas maneras y todo el tiempo quieren compartir esa experiencia. Pero es una experiencia sensorial. No es solo algo basado en una investigación, sino en crear sensaciones de aquellos que ven y también entre ustedes. En el caso de Toby y Victoria, ahí está, bueno, las criaturas, estas cuquitas bebés que viven en la cabeza de Vicky y también caminan sobre el cuerpo de Toby, también los conectan. Hay una especie que crea un vínculo entre ellos. Y en cuanto a Maggie y Erin, sigo pensando en esta conciencia compartido, o sea, están creando un ser donde pueden relacionarse. Hay esta necesidad de poner el cuerpo y pensar en el cuerpo y de construir cuerpos sensibles en ambos proyectos, y creo que es muy significativo porque ambos están muy lejos. Creo que Maggie y Erin se conocen en persona, ¿no? No. Ah, genial. O sea, estamos todos pequeños avatares en las pantallas y a la vez están avanzando en construir un cuerpo. ¿Quisieran compartir algo sobre esto? Creo que es, sí, es cierto, 100%. Me gusta esa idea de que es como que nosotros estamos pensando más sobre los sentidos y quizás lo que hace... ¿Cómo es que podemos conectar nuestras sensaciones y percepciones dentro nuestro con las sensaciones externas? Y tratando de crear un entorno para eso, para que se cree esa conexión. Entonces, sí, creo que totalmente. Estaba pensando que no es solo porque estamos lejos, porque creo que hay como, es una manera de pensar la distancia artísticamente también, ¿no? Como cómo trabajas con otros en un proyecto creativo, qué herramientas son las que están a disposición, cómo se utilizan. Creo que eso es muy interesante. Es como, es lo que tenemos que hacer como artistas en este contexto. Creo que estoy muy bendecida de trabajar con Maggie porque amo trabajar de la manera en la que Maggie quiere trabajar, con esta conciencia compartida y la poesía y esas cosas, porque hablábamos las dos de como medio lo opuesto de lo que estamos tratando de hacer y ni siquiera estoy segura de si va a funcionar, pero eso está bueno y es como la performance interior de lo que estamos haciendo. Pero sería como más seguro de alguna manera si nosotros estamos, claro, si nos dividiéramos la tarea, una hace el sonido, una hace otra cosa, pero como que estamos las dos haciendo una sopa juntas y necesitamos como debatir cómo integrar la canela y la sal en la sopa, y sabes, no estamos haciendo una comida en donde una persona hace los espárragos y la otra hace el pescado, sino que estamos haciendo todo juntos a la vez. Y los sentidos están involucrados en esto porque si hay una tensión alguna vez, hay algo como una relación que se genera cuando uno tiene un café con alguien o comparte una comida que existe fuera de la colaboración, pero se vuelve dificultoso cuando Maggie y yo, nuestra relación existe en el contexto de esta colaboración. Entonces es como preciosa en sentido, para mejor o peor. Bueno, en nuestro caso,
coincido 100% con lo que dijiste, Tania, y también creo que el tacto es la acción que conecta a todos estos personajes. O sea, se relacionan entre ellos mediante el tacto y también trabajamos con el háptica, el concepto de la háptica y el sonido. De hecho, fueron una herramienta muy buena para eso, con este sonido tan texturado y preciso y también con este lente macro e imágenes tan de cerca. Creo que este aspecto formal nos ayudó mucho a construir una experiencia sensorial. O sea, queríamos hacer una cucaracha sexy. Queríamos hacer que una cucaracha fuera atractiva porque es este símbolo de marginalidad y de criatura desagradable. Hay un poquito de ASMR en los pasitos de la cucaracha, ¿no? Perdón, ¿un poco de qué? No entendí. ASMR. Sí, totalmente. Amo el ASMR. Primero hicimos el video solo con un sonidista, o sea, era esto. Y después llamamos a alguien que normalmente hace efectos de sonido para películas, porque parecía que a la mierda con la cucaracha, y de alguna manera es solo una imagen y el sonido hace que de alguna manera lo sientas. Sí, re cerca tuyo, totalmente. Sí, aprecio mucho eso en los proyectos. Que realmente piensen en quién lo va a ver y qué quieren que esas personas sientan. O sea, hay una conexión profunda entrelazándose entre ustedes, trabajando juntos, hablando, discutiendo, escribiéndose. Y escribir es muy difícil. Ya no nos tomamos el tiempo para verter nuestros sentimientos ahí. Y hay una metodología en ambos dúos, equipos artísticos, en lo que hacen, que es un gran ejemplo de cómo trabajar juntos y cómo estar juntos. Sí, Toby, decías. Sí, quizás tengo una pregunta para ustedes dos, que es que a veces siento... Vos decís que escribir es difícil, pero a veces siento que es mucho más fácil para mí compartir cosas íntimas porque las escribís y la otra persona lo va a leer después. No te enfrentás con la reacción inmediata del otro. Me hizo acordar cuando dijiste lo de la conciencia. Lo de la conciencia común. A veces cuando escribís es incluso más fácil abrirse a alguien, ¿no? Es como que escribir en un diario, que a veces es más fácil que hablar con tu mejor amigue, porque tu amigue igual, no sé, juzga o tenés que encontrar al amigue correcto. No sé si lo ven así, no sé. Sí, estoy de acuerdo con vos, Toby, totalmente. Es como muy raro porque creo que después de, no sé, si tenemos la suficiente suerte de poder conocernos en persona, realmente la conoces, que es una persona que no conoces en persona físicamente, pero después de, tipo, después de toda esta situación de la pandemia, cuando empiezas a tratar desesperadamente tratar de conectar con otras personas de otras maneras, y también acerca de lo que dijiste de abrirse, creo que es muy interesante porque a veces estoy trabajando en el proyecto, porque, bueno, como trabajar en el programa Unity y hacer cosas, se me ocurren cosas, entonces voy y escribo. Entonces hay como una conexión con otra persona que no requiere sincronicidad. Puede ser asincrónico porque está ahí nuestro documento. Siempre estamos compartiendo cosas ahí, cuando sea que queramos. Entonces, es como también no está atado a sincronicidad temporal. Es una conversación un poco distinta también, porque
Es como que a mí me inspira la poesía de Magdalena y yo respondo poéticamente. Entonces creo que es lo mismo y es parte de la conciencia compartida. Es casi como si nosotros tipo estamos como, estoy pensando siempre en la boca y en la laringe. Entonces el Google Doc es lo que habla y es como sería nuestra boca y nosotros simplemente le ponemos palabras. Me encanta este tipo de dispositivo tecnológico o herramienta. Es antropomorfizado, tipo todo tiene un cuerpo o es parte de un cuerpo o una forma, como que las formas hablan en esta conversación. Ya nos estamos acercando al final de este diálogo, chicos, chicas, así que tengo dos preguntas finales para ustedes. La primera es, ¿alguna vez hicieron esto antes? Y la segunda, ¿qué tipo de sugerencia le darían a otros artistas que quisieran trabajar de esta manera? O sea, dentro de la virtualidad. Of exchange and artistic creation. Solo tomarse el tiempo suficiente para hablar. Tipo, realmente hablar, no pensar en el proyecto. Hablar de lo que sea. Para mí es así porque soy muy performático en mi manera de pensar, entonces pienso primero en el espacio para crear algo físico, aunque porque no me van mucho las notebooks, soy más de lo físico, así que encontramos la manera. Y en el proceso aprendí a imprimir en 3D y otras cosas locas que si me preguntás jamás las hubiera hecho, pero ahora sí. Pero creo que hablar y escribir y después no pensar tanto en conceptos, primero. Disfrutar trabajar con alguien que está tan lejos que nunca te pueda pegar un bife. Yo hice esto en el 2020. Colaboré intensamente con alguien que nunca había conocido. Digo, creo que esto como que dice mucho sobre las diferencias culturales. Esta persona creo que viene de una cultura muy distinta que la mía y a veces como que surgiría eso y me sorprendía esto de metodologías distintas de trabajar. Somos muy distintas, maneras de comunicarnos distintas también y creo que es difícil decir que es o asignárselo solo a una diferencia cultural. No se vuelve como un micro, como que una persona no puede ser un microcosmo de todo un país. Pero lo que sí diría es que sí me sentí o sentí que su cultura era la cultura de ella como un individuo. Y creo que es importante hablar de los sentimientos. Sí. Hay que prestar atención a los sentimientos. Es importante y es algo que a veces no estamos tan acostumbrados a hacer, o sea, en tiempos de códigos profesionales de comportamiento y ese tipo de cosas. Los sentimientos no tienden a tener un papel, ¿no? Sí. It's a sensitive question. Una pregunta medio sensible. Y más todavía en un grupo que puso la palabra sensible en el título. Vicky, would you like to add something? Yeah, in my personal case. Sí, en mi caso personal, trabajé con colaboradores. Creo que en 2019, trabajé con un animador 3D que no conocía, que está en La Plata,
que es una ciudad tipo, que es una ciudad, es otra ciudad de Argentina, y no nos conocimos, pero hicimos un video, e igual tenemos el mismo gusto, y yo ya conozco su trabajo, y él ya conoce el mío. Así que no tuvimos en ese momento esta diferencia cultural. Bueno, no hablamos el mismo idioma, digo, hablamos inglés, pero hay muchas diferencias. Una diferencia muy grande, así que fue una gran experiencia para mí como artista digital, que realmente quiero usar nuevos medios para estos proyectos y expandir mi red colaborativa por el mundo. Literalmente, porque parece tan fácil, no sé, para mí fue una experiencia increíble. Nunca pensé, nunca imaginé que haríamos esta obra de arte que hicimos. Fue una sorpresa total para mí. Y de hecho queremos seguir con el proyecto y estamos buscando residencias para seguir con nuestro proceso colaborativo, nuestro equipo. Así que si tuviera que decirle algo a otro artista es intentar. La práctica misma es intentar, tenés que tener coraje, intentar y ver. Me encanta el pedacito de eso de ser valiente. En mi caso, yo nunca hice este tipo de colaboración, o sea, sí con otros artistas antes, pero no a la distancia. Y no sé, creo que hay como un componente medio dificultoso de trabajar con otros, pero no tiene que ser necesariamente algo sobre la distancia, sino está implícito en trabajar con otra persona. Pero creo que lo más dificultoso y lo más lindo a la vez es que, bueno, al final del día lo más importante que podemos hacer es tratar de hacer cosas con otra gente, no estar todo el tiempo en la cabeza de uno solo. Entonces creo que siempre hay algo que sacar de eso, algo más grande que uno mismo y algo más grande que la gente que lo está haciendo. Entonces sí, creo que es algo para llevar adelante, por supuesto. No podríamos estar más de acuerdo. Así que les queremos dar las gracias por haber venido hoy. Apreciamos un montón todo lo que ustedes compartieron, todas estas experiencias en el proceso, y queremos ver Sensitive Superpositions, y también invitamos a todos los que están mirando a ir y ver Parasite Selfie en la sección de exhibición del festival. Así que muchísimas gracias y sigan ahí. Adiós.